Program poate fi vizionat de minori în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul părinților sau împreună cu părinții ori familia. Golpe bajo y traicionero, cambias por dinero el corazón. Tú desprecias lo que es un amor sincero, pues te gusta lo barato y la ocasión. Prepotencia y despotismo son tu escudo, sin tu credo el cinismo y lo vulgar. Golpe bajo y traicionero, que le pagas con desprecio un amor sincero y a este corazón. Me dejó el control de las acciones de los niños. Pero no creo que haya sido por cariño, precisamente, sino para fastidiar a Silvana. Y lo voy a complacer. Porque teniendo yo la mayoría de las acciones de Prado Textil, tengo el poder para humillarla, pisotearla y hundirla. Ya las vendiste. ¿Qué vas a hacer? Hablar con Andrés. Él está tan interesado como yo en hundir a Silvana. Y entre los dos, podemos tener el control absoluto de Prado Textil. Te prohíbo que le digas algo a Rodrigo. ¡Te lo prohíbo! Ay, perdónalo, hija. Embarazó a Laurita en una noche de copas, una noche loca. Gorda, no estoy para tus chistes. Mira, hija, por un error no vas a condenar a Rodrigo toda la vida. Gorda. Él no se va a quedar con Laura. No la quiere. Ya bastante trabajo me costó aceptar que dejara a sus dos hijos. Ahora viene otro que necesita aún más la presencia de su padre. Pues perdóname, pero de todos modos yo se lo digo. Ya. No vas a ganar nada. Porque él no tiene la decisión en sus manos. ¿No entiendes? La decisión la tengo yo. Y ya la tomé. No quiero nada con Rodrigo. ¡Nada! Mírate. Te estás muriendo por él, hija. Gorda, por favor, prométeme que no vas a decirle nada porque tú eres muy chismosa. Perfecto. En primer lugar, no seas grosera conmigo. Y en segundo, estás cometiendo el peor error de tu vida y punto. Ya. Ay, tía, me siento súper mal. No sabes el dolor que siento aquí en el pecho. Como que se me va el aire. Me duele mucho lo que está pasando con Carlos. ¿Cómo es posible que me haga esto? Sí, hija. Yo también sé lo que es sufrir por el hombre que se ama. Ay, pero tu caso es diferente. Diferente. Si solo supiera quién mató a Alfonso. Si tan solo pudiera averiguarlo. Ay, tía. Me asustas cuando hablas así. Como que cuando hablas del asesino de Alfonso pareciera como que, no sé, serías capaz de matarlo. Sin piedad, Gina. Y sin importarme lo que pudiera suceder. Yo mataría al asesino de Alfonso con mis propias manos. Te lo juro, Gina, sería capaz de eso y más. Hola. Hola, mamá. Hola, hija. ¿Cómo te encantaron las mimosas, Matildita? Vas en la quinta, ¿eh? Mm. ¿Ya viste cómo las preparo? Sí, mi amor. Ahora que eres el dueño, nos vamos a comprar un auto con chofer, una cocinera, dos recamareras y una masajista de planta. ¿Sí? Voy a sacarme esa piedrita del zapato. Silvana me corrió de Prado Textil. ¿Te acuerdas? Bueno, pues ahora tendrá que verme y hacerme las reverencias correspondientes. ¡Ay! ¡Qué placer! ¡Qué placer! ¡Qué placer! Mira, Matildita, la venganza es un placer, pero calmadita, tranquila, no te vas a chorrear por ahí. ¿Sabes qué? Silvana va a tener que comerse sus palabras una por una. Me la voy a pasear por delante cuando se me pegue la gana.
muy bien, Matildita, pero ¿sabes qué? Voy a meditarlo un poco antes de que tú lo hagas. O sea que voy a echar a perder todos mis planes. Sírveme más, mi amor. ¿Y cuáles son tus planes, Andrés? Ay, qué Matildita. Picarona, picaroncita. Unos que todavía debo de pensar muy bien, Matilde. Silvana, tarde o temprano, tendrá que regresar a vivir conmigo. No pienso agobiarle con tonterías, ¿eh, Matilde? ¡Es un desgraciado! No tienes ni la más mínima delicadeza, ni el más elemental tacto. ¿Qué te pasa, Matilde? Yo jamás te he prometido nada. Ni matrimonio, ni familia, ni esperanzas, ni nada. Jamás te oculté que yo quiero que Silvana regrese conmigo. La estúpida de Silvana, ojalá se muera. Y tú también, desgraciado. Estúpido. Matilde, carajo. Me arruinaste el traje que me mandé a hacer con el sastre de Vicente. Además, escuché que andas haciendo planes con Germán en contra mía. Te advierto una cosa, Matildita. Vamos a llevar la fiesta en paz. Por favor. Ay, mi vida ha cambiado. De ser una aburrida e inútil ama de casa, pasé a ser la dueña de la empresa. ¿A poco no me ves diferente? Mi cielo, estás tan linda como siempre. Ay, nada más que ahora con poder. El poder cambia a la gente. Eso se percibe, además. Sabes que la gente después se vuelve como perritos falderos detrás de ti. Ven acá. Hoy cité a José. Y quiero que siga trabajando en Prado Textil, nada más que ahora para mí. Necesito rodearme de gente que sepa. Yo no sé nada del negocio, la verdad. Pues yo no confiaría en segundones de Leonardo Prado. Para eso nos tienes a Andrés y a mí. Te podríamos asesorar, y eso sí, sin ningún interés de por medio. De todas maneras, mi amor, José tiene mucho tiempo en el negocio. Él debe de saber muchos secretos. Leonardo se los debe de haber contado todos. Además, tiene muchos trucos como para mantener la empresa en pie. Como tú quieras, pero yo no confiaré en la gente de Leonardo Prado. Han de ser como él. Aparte, conocen a Rodrigo y a Silvana. Precisamente, mi rey. Nada más que como ahora yo soy la que tiene el dinero, pues voy a tener aquí. Claro. Leonardo pensó en todo antes de morir. Me hace cuenta como que hubiera presentido algo. Hizo un testamento público y otro privado. ¿Qué? Sí. ¿Cómo está eso? ¿Tú no sabes que le dejó su casa a Irene? No. Sí. Y sabrá Dios qué tantos secretos vayan a ir saliendo por ahí. No voy a ver más a Rodrigo. No me parece, Silvana. Lo que estás haciendo es una tontería, de veras. Yo estoy de acuerdo. Porque a ustedes no les está pasando, ¿no lo entienden? Laura está esperando un hijo de Rodrigo. Mamá, aceptaste que se hubiese acostado con Laura y le perdonaste. Sí, y el embarazo fue un accidente. Pues yo no estoy tan segura. Creo que Laura lo hizo a propósito para echar a perder mi relación con Rodrigo. Ella sabe que la única forma de alejarme de él, pues era esa. ¿Y aún así le vas a dar el gusto? Es que no soporto ver que Laura esté embarazada y yo con él. Yo no soy de palo, hija. Pero, Silvana, ¿qué te hace pensar que a Rodrigo le interesa a Laura? Yo creo que con niño o sin niño, él jamás volvería con ella. Pues ya mi mamá decidió la vida de cada uno de ellos. No, perdóname, pero a mí no me parece que sacrifiques lo que más quieres y que tanto trabajo te ha costado además. Ya está decidida la cosa, ya no. Bueno, en cambio yo a lo mejor te parezco tonta, pero pues le voy a dar una oportunidad más a Carlos. No, no es una tontería, Gina. Y me alegra que hayas tomado esa decisión. Le estás dando una oportunidad para el amor y eso es lo más grande, hija. Entonces, si te parece tan grande, ¿por qué no le das una oportunidad a Rodrigo también? Es que ya le he dado demasiadas oportunidades. Siempre que estamos a punto de realizarnos, sucede algo que nos separa. Ese amor es un imposible. Mira, hija, lo que es para ti, es para ti. Y en este caso no es así. Bueno, me voy a cambiar.
Sí, mi Rodri, ¿cómo estás? Ah, ¿cómo se llama? Es que ahorita Silvana no está, hombre. ¿Pero cómo que no? Salió hace mucho tiempo. Es que, ¿sabes qué? Llegó, se bañó y se volvió a salir. ¿Qué no estará en su oficina, tú? Es tan responsable. No sabe tomarse un día, no se permite llegar tarde. Ah, sí, sí, mijo. Búscala allá en su trabajo, ¿eh? Allá háblale. Adiosito. Ay, señora, la señora Silvana está aquí en la casa. Ay, ya sé, hombre. No me pongas nerviosa, hija. Préndeme mi cigarrito, por favor. Por mí puedes tomar posesión de la casa en el momento que tú lo desees. Gracias. Pero aún tengo que conseguir el anexo del testamento en el que él te hereda. Ay, José, yo no entiendo nada. ¿Por qué en el testamento que se leyó en Prado Textil no me incluyó? No lo sé, pero lo voy a averiguar. Finalmente, yo solo quiero cumplir con la voluntad de mi amigo. Ay, y si esos papeles no aparecen, ¿qué voy a hacer? Ese documento debe de estar en algún lado. Como en el que leyeron, no se nombró a ningún heredero de la propiedad. No creo tener ningún problema para resolverlo. Ojalá. Hoy que estuve con Laura me enteré que Leonardo le dejó a Irene la casa donde vivía. ¿Qué dices? ¿De dónde sacó ese Irene? Yo no se lo dije al notario, ni siquiera sé las propiedades que tenga Leonardo Prado. ¿Pero cómo es posible que nadie sospechara que ese testamento estaba inconcluso? ¿Y ahora qué pasa? ¿Todo el mundo estaba interesado en apoderarse de Prado Textil o qué? Pero no te preocupa que comiencen a rascar el asunto. No es posible que Leonardo haya hecho un testamento a medias. No era tan torpe como tú. No me jodas a mí, la vida. La torpeza fue el del notario. Voy a hablar con este estúpido a ver qué se le ocurre. De cualquier manera, no creo que nadie se oponga a que Irene se quede con esa casa, ¿no? Durante años fue su amante. Esa casa debe valer una fortuna y Rodrigo podría reclamarla. Ahí es donde podríamos correr peligro. Entonces, asesora a Laura para que Irene pueda defenderse. Total, esa casa es como el pago a sus servicios culinarios. ¿Qué pasó, Rodrigo? No, no he visto a Silvana. ¿Le hablaste a su oficina? ¿Y no está? Bueno, pues no sé. Pero Eugenia me dijo que Silvana había salido para la oficina. ¿Le habrá pasado algo? No, hombre, no creo. Mira, ya deja de preocuparte por todo. Oye, ¿le hablaste a Laura? No, se me olvidó por completo. Es que teniendo a Silvana conmigo, la verdad no me acuerdo de nada más. O sea, eso quiere decir que la invitación que te hizo salió bien, ¿verdad? No te imaginas. No pudo salir mejor. Pasamos una noche increíble, como nunca. Ay, mira, Silvana te desconecta del mundo. Te conviene hablarle a Laura, Rodrigo. Es vital que hables con ella. Si le da las acciones, Andrés, estamos perdidos. ¿Te imaginas lo que diría don Leonardo si estuviera vivo? Resulta que con la premura del testamento, olvidé incluir algunas propiedades de Prado. Parece que el amante se va a quedar con la casa. ¿Qué pasaría si empiezan a pelear esta casa? Quedaría como un inmueble intestado. Proveniendo de una persona como Leonardo Prado, eso es imposible. Señor Carranza, yo le advertí que esto era muy riesgoso. Si comienzan a buscar, por supuesto que estaremos en serios problemas. ¿Y qué tan serios son los problemas? ¿No parece suficiente pasar el resto de sus días en la cárcel? Laura, no lo puedo creer. Semejante mansión para mí sola. Bueno, es lo menos que te mereces por todos tus servicios, Irene. Ay, ¿cómo que servicios, Laura? ¡Claro! Fuiste confidente, compañera, psiquiatra, terapeuta, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, hermanita, sale muy caro. Pues sí. No me gusta cómo me lo estás diciendo. Pero viéndolo así, ¿tienes razón? ¡Claro! Pues hay que festejarlo, ¿no crees? ¡Claro que sí! ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Oye, ¿y tú cómo ves
si nos vamos a vivir todos para allá. ¿Y? Salud. ¿Y qué podemos hacer para protegernos? Usted haga lo que quiera. A mí págueme para que me pueda ir por un tiempo del país. Qué fácil. ¿Y tú qué dijiste? ¿Ya cayó este estúpido? Si me joden, nos joden a los dos. A mí ya págueme. Quiero mi dinero de inmediato. Mi amor, aquí estás. Te hablé y no habías llegado. Oye, ¿por qué te fuiste? Me hubieras despertado para venirnos juntos, ¿no? Al parecer, Laura no te ha dicho nada todavía, ¿verdad? ¿Ahora qué pasó con Laura? ¿Te molestó de nuevo? Eso es lo de menos. Yo te lo voy a decir. ¿Decirme qué? Rodrigo, nuestro amor es imposible y lo va a ser siempre. ¿De qué estás hablando? Esa es la última vez que nos vemos. Señora, por favor. Por favor, no entiendo nada. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo Laura? Está esperando un hijo tuyo. Laura está embarazada. Va a tener otro hijo tuyo. Y como verás, esa es la razón por la cual nosotros no podemos seguir juntos. ¡No puede ser! ¿Quién te dijo esa mentira? Me lo dijo ella misma. Y sí puede ser. Tú lo sabes. Yo estuve dispuesta a perdonarte, pero un hijo es otra cosa. ¡No le creas! Es una mentira más de Laura para separar. Rodrigo, vi las pruebas del embarazo. Eso no quiere decir que ese niño sea mío. ¡Claro que es tuyo! Laura le va a hacer las pruebas de ADN al niño en cuanto nazca para comprobar la paternidad. ¡Claro que está embarazada! ¿Por qué lo dudas? Tú mismo aceptaste que te acostaste con ella. A ver. Repíteme eso que dijiste. En otras palabras, que sigo trabajando y con mucho gusto. Pero para Laurita y Luisito, Leonardo les dejó las acciones a los niños. Déjame decirte una cosa. Estás muy crecidito como para no tener la protección de Leonardo. Acuérdate de que se murió él y que yo soy la nueva dueña. Además, te voy a decir algo. No me está gustando nada tu forma de hablarme, ¿eh? Solo trato de ser correcto. Cumplo con la voluntad de tu suegro. Ex-suegro. Y por partida doble. Porque en primer lugar, ya es un cadáver. Y en segundo lugar, ya estoy divorciada de Rodrigo. Ay, pero mira, no voy a discutir eso. De buena manera, te estoy diciendo algo. Nos conviene a los dos que continúes en la empresa y que continúes a mi lado. Siempre cumplo con mis obligaciones. Sí, por eso quiero tenerte cerca de mí. Necesito que me ayudes a manejar este negocio. Nada más que eso sí te voy a decir. Me tienes que obedecer. No me puedes llevar la contraria. Lo que creo que se te olvidó es que yo también soy accionista. ¡Ay, sí! ¡Accionista! Se te llena la boca de decirlo. Tienes un mugroso 5% de acciones. Tienes por debajo de ti nada más a Rodrigo y un mugroso 1%. Así es que no te queda nada más que ayudarme y obedecer mis órdenes, ¿entiendes? Es lógico que Silvana te haya dicho eso. ¿Pero por qué me va a quitar a mi hija por culpa de Rodrigo, Lupita? No entiendes nada, Florencia. Ella solo te dijo que si no reaccionabas y te portabas como debe ser con tu hija, todo el amor que era para Rodrigo se lo iba a entregar a tu hija. Pues es lo mismo, Lupita. No, claro que es lo mismo. Pero tú puedes evitar quedarte sin tu niña. Cambia, Florencia, cambia. Porque Silvana cumple lo que dice. Va a sustituir el amor de Rodrigo, no por el de otro hombre, sino por el de una criaturita que realmente le está faltando amor. Amor del que Silvana sabe dar. Y también sabe quitar. No, no puedo creerlo. No entiendo. Mi amor, nosotros no podemos separarnos. Nos íbamos a casar. Ya estoy divorciado de ella. Tenemos que continuar con nuestros planes. O Laura habrá vencido. Hay que aceptar la realidad. Nos derrotó. ¿Nos derrotó? ¿Cómo puedes hablar así?
¿Qué esperas que diga? ¿Que triunfamos? Yo no me acosté con ella. Ya sabes muy bien, ya te lo dije, me emborrachó, se aprovechó de mi estado para hacer lo que hizo. Nos quiere separar, ¿no te das cuenta? Me doy cuenta de que vas a tener otro hijo y que no me voy a meter en medio de la vida de ese niño. Mi amor, no voy a desatender a esa criatura, pero jamás volvería con ella. Nuestro amor está intacto. No puede ser que por eso decidas acabar lo nuestro. Rodrigo, ya lo decidí. Por favor, no me vuelvas a buscar. Todo se acabó. Volvemos. Por dinero y corazón, tú desprecias lo que es un amor sincero, pues te gusta lo barato y la ocasión. Prepotencia y despotismo son tu escudo, si tu credo el cinismo y lo vulgar. Golpe bajo, golpe bajo y traicionero, que le pagas con desprecio un amor sincero y a este corazón.